¿Qué te parece la siguiente información? Soros invierte millones a esta reforma de ley, un proyecto conocido como la Proposición A. Déjanos tu comentario. Vamos con los detalles de esta noticia. Desde hace días, amigos, se conoció de un proyecto de ley que se estaba discutiendo en la ciudad de Austin, en Texas, Estados Unidos, para reforzar las labores de la policía. De hecho, hay un movimiento de unos 30.000 residentes a favor de reforzar la seguridad de su ciudad con la presencia de más efectivos policiales, además de otra serie de acciones que estaban dirigidas a que pudieran tener una ciudad mucho más tranquila, una ciudad pacífica. Sin embargo, hay grupos de extrema izquierda y grupos de izquierda y algunos de ellos demócratas que se opusieron a esta reforma de ley, un proyecto conocido como la Proposición A. Uno de estos grupos es precisamente el dirigido por el multimillonario de izquierda George Soros, que invirtió, de acuerdo con la información que se dio a conocer por diferentes medios de comunicación, 500 mil dólares para bloquear esta propuesta de ley. Y lo hizo amigos a través del grupo Open Society Police Centers, que pertenece por supuesto a este magnate de nacionalidad húngara estadounidense. Pero recordemos un poco qué fue lo que pasó con la policía. Pues bien, el año pasado a raíz de las presiones para desfinanciar algunos departamentos policiales, después de los disturbios que se dieron en todo el país, impulsados por aquellos movimientos, eh, pues el ayuntamiento de Austin decidió recortar 150 millones de dólares del presupuesto del departamento de policía de esta ciudad. Esto, amigos, generó una serie de inconvenientes, una serie de problemas, como por ejemplo el aumento de algunos delitos, sobre todo delitos violentos, y también la escasez de personal dentro del departamento para atender a las emergencias. Por ello, este grupo Safe Austin Now, que es un grupo ciudadano bipartidista dedicado a revertir algunas políticas del ayuntamiento y proporcionar soluciones a algunos problemas de la ciudad, lanzó esta proposición, la propuesta A, para buscar reforzar este departamento de policía de Austin. Sin embargo, Varias campañas, no solo la de Soros, sino las de otros movimientos de extrema izquierda, invirtieron muchísimo dinero para que la gente realmente no viera la necesidad de estas inversiones y lamentablemente esta proposición no fue aprobada. Bien amigos, de esta manera llegamos al final de este reporte informativo. Muchas gracias por su acompañamiento y hasta una próxima oportunidad.